Rancho El Rosario, ya traen ahí los boletitos. Los jinetes, les decía a mis amigos, no saben qué ejemplar les va a tocar aún. Allá mis amigos, así es que allá nos vamos a la presentación oficial. Primeramente vamos a llamar a los hombres que tienen compromiso. Es el Corita, uno de los hombres más tranquilos al ejecutar la monta. Vamos a ver cómo le va en el sorteo. Allá mi compa Corita, ya listo y preparado, metiéndole la mano al sombrerito. Y dice que le toca el ejemplar número uno. El número uno. Allá mi secretario. Venga ese muchacho y bríndele el aplauso. Y ese muchacho acompañando allá el escuadrón indomable. Niño de oro de Colima. Vamos a ver. Ahí está. A meterle la mano al sombrerito, a la gorrita de la suerte. Y dice que le toca el ejemplar. Allá está desvistiendo el papelito. El número 5. Apúntele el número 5. Al niño de oro de Colima. El Rancho El Rosario estaba comprometido en otros lugares. Pero les tenemos sorpresa, mis amigos. Rancho El Rosario es una ganadería que no tiene solamente 9 ejemplares. Es una ganadería que tiene toros para surtir 5 plazas en el mismo día. Ustedes pueden escuchar los reportes a través de La Única de Morelos, con el señor Chava Romo. Ahí está pasando a diario por ahí en los reportes, en las jugadas de Rancho El Rosario. Usted puede checar Rancho El Rosario jugando 2 o 3 veces en el mismo día. Que no llegaba a mi compa Chamoy. Allá los niños preguntaban que si venía Chamoy. Ahí está, más panzón que hace un año, pero aquí está Chamoy y trae jinetes. ¡Hala, muchachos! Está cumpliendo por ahí los amigos organizadores que tenían la duda que llegaba, que no llegaba. Entonces se apagarán mis ojos, empezaré a ascender en un cielo azul e infinito. Tocaré a la puerta, me abrirás y me dirás: pasa, hijo, te estaba esperando. Todo aquel que se acerque a mí será bien recibido en mi reino. Y en el nombre sea de Dios, que jinetes y caporales que hay cabalga para darle gusto y satisfacción a todo este lindo público aquí presente, salgan limpios y amparados por tu santa protección. Amén. Que se oiga el aplauso, que se oiga la mierda y que venga el toro. Busquen el espacio ya, muchachos. Vamos a ver, ya está. Allá solamente esperando una oportunidad, el hombre tiene que asegurar su trabajo. Está arriesgando lo más importante, que es la vida. Vamos a ver, ahí le pide el espacio nuevamente a la puerta. Ahí échale la mano, asegúrela. Ahí están echándole la mano los jinetes. Allá puerta, 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 mijo. Explosivo fuera de Tlaltica, es un jinete. Mi compa Chamoy, qué buen quite le tomó salir en la mera frente el toro. Ya está. Cuando tenga problemas con mi suegra, te hablo. Ya dijo. Vamos con la del aquí, con la de todas mías. ¡Vete en la mano! ¡Hasta cura la puerta!
cuestión. Saludos a mi compa Lebel de Mostepec. Ahí abriste el espacio de la puerta, mi compa Chano. A ese viejo, gracias a mi compa Chano. Con gusto trabajar con gente profesional, viejo. Se alcanzó a llevar, no me olvides, allá una pequeña patadita de los lomos de ese rebozo. Nos vamos trabajando con el siguiente ejemplar. Se llama Judío Alegre. Y el bendito pasito de la Unión Guerrero. Según él,
Allá mi compa Moy le tenía preparado el compromiso,